Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Edgar Tamayo. Bienvenidos a su programa Huila por la Vida, el espacio informativo con noticias de interés para usted. Bienvenidos. Huila por la Vida, Gobernación del Huila. Con el fin de contribuir con el desarrollo de los campesinos del Huila, el gobierno departamental hace acompañamiento especialmente a la mujer rural. Acompañamiento técnico y económico para varios proyectos productivos de este sector. Este año tenemos 32 grupos de mujeres rurales de todo el departamento que fueron seleccionados. Van a recibir en promedio entre 20 y 25 millones de pesos para desarrollar sus proyectos productivos de todo tipo. Ahí hay gallinas ponedoras, pollos de engorde, tostadoras de café, tiendas de café. Hay una serie de proyectos muy interesantes. ¿Cuál es la diferencia? Por instrucciones de nuestro gobernador Luis Enrique Duzán, nosotros estructuramos un plan de acompañamiento. ¿Qué es lo que queremos decir? Que no solamente entregarles la plata y que ellas salgan a invertirla sin todo un proceso de acompañamiento en diferentes temas. Entre otras cosas, por eso es que fracasan los proyectos, porque no hay un proceso de acompañamiento. Estos proyectos son los que generan de verdad paz, armonía, progreso en todos los sectores de nuestro municipio de Palestina. Estamos pidiendo el proyecto de espulpadoras de café para mejorar la calidad del grano, porque en eso tenemos espulpadoras, pero no están bien instaladas, entonces el grano siempre nos viene a producir en mala calidad. Quiero darle las gracias a Dios por esta oportunidad, darle las gracias a Luis Enrique Duzán, nuestro gobernador, decirles que estamos totalmente agradecidas, esperamos de que no sea el único, que sigamos. Y pues este grupo ha sido formado hace unos 3 años, no nos ha dado ningún resultado, pero ahorita ya somos 28 y queremos que sigamos progresando. Ha sido un éxito gracias al señor gobernador, a las mujeres, quienes contamos con el apoyo y las ganas de trabajar que tienen con este recurso que el departamento les ha generado. El año entrante vamos a hacer la convocatoria del Fondo Concursal Mujer y del Fondo de Mujer Indígena. Allí vamos a financiar, nuestra idea es unos 35, 40 proyectos productivos de mujeres rurales como también de mujeres campesinas. El gobernador del departamento del Huila, Luis Enrique Duzán López, nos hace un recordatorio acerca de la importancia de los cuidados que debemos de tener frente a la pandemia del COVID-19, pero especialmente el cuidado a la población vulnerable. Hay que tener un poquito de paciencia y seguirnos cuidando. Yo creo que en este momento es muy importante el autocuidado, el lavado de las manos, el uso de los tapabocas, el buen uso, igualmente el distanciamiento, el evitar los contactos con las personas, pero también con las cosas, con los objetos, con las superficies. Somos muy dados a coger muchas cosas en todo momento y después a llevarnos las manos a la cara. Por eso tan importante estar lavándose las manos permanentemente, pero también evitar los contactos. Es un tema de hábitos que tenemos que entender, que tenemos que cambiar, porque está en medio de la vida de todos. Finalmente no es solo la de una persona, la de uno mismo, sino la de la sociedad en su conjunto. Qué bueno que logremos manejar mejores niveles de conciencia. Nosotros desde acá, desde la gobernación, hemos estado en ello, haciendo campañas, motivando a la gente a que cumpla los protocolos de bioseguridad, aquí mismo al interior de la administración y hacia afuera también, el trabajo con los alcaldes, que los alcaldes han hecho una tarea también fundamental en el cuidado de sus poblaciones, pero lastimosamente todavía pues no se ha logrado llegar al nivel de conciencia que uno quisiera, y por eso pues también está disparada el nivel de contagio. Y bueno, ojalá podamos evitar también eventos masivos, aglomeraciones. Todos sabemos que ahí hay una fuente de contagio importante. Tenemos que evitar al máximo y esperar un poco que esto mejore el panorama para poder volver a retomar, digamos, esas relaciones sociales que nos gustan a todos los huilenses y los colombianos, que somos muy dados a esa cercanía, al abrazo, al beso,
al contacto. Eso es propio de nuestra cultura, lo cual es bueno, pero este es un momento donde tenemos que privilegiar el tema de salud y de la vida de todas sobre esas costumbres que tenemos. Tiempo para irnos a una breve pausa institucional y ya regresamos con más información. Que el COVID-19 en una noche no se convierta en una película de terror. Huila por la vida. Gobernación del Huila. Ya abrieron las discotecas. Esta noche me voy de rumba. No pasa nada. A los jóvenes no nos da duro eso. ¿Ya levantaron las restricciones? ¡Aprovechemos! El COVID no me da miedo. Tus acciones irresponsables ponen en peligro la vida de quienes están en casa. Cuídate y cuídalos. Huila por la vida. Gobernación del Huila. Hola, este 31 de octubre celebraremos el Halloween en nuestras casas. Nuestros niños merecen ser protegidos, más hoy cuando aún tenemos riesgo de contagio por COVID. Los invito a disfrutar en familia en casa, a disfrazar a nuestros niños y entregarles los dulces en nuestros hogares. Unidos les podemos ofrecer protección y alegría a nuestros pequeños. Con el propósito de proteger la salud de los trabajadores de ese sector, el gobierno de los Emiratos Árabes entregaron insumos y elementos de protección personal. Hoy entregamos al departamento del Huila insumos para todos los médicos que están en la primera línea de atención de COVID, como tapabocas, caretas, trajes de bioseguridad, entre otros. Y también entregamos ventiladores BIPAP, que son ventiladores no invasivos que van a ayudar a las unidades de cuidados intermedios, ya sea respiratorio o en este momento de pandemia, a prevenir que muchos de los pacientes con COVID pasen a una UCI. Muy importante y oportuna para fortalecer la prestación de los servicios de salud, sobre todo en nuestra red pública complementaria, es decir, donde se brindan los servicios de mediana y alta complejidad. Para allá va esta donación, para los 4 hospitales del orden departamental. Que llega en un momento crítico, en un momento muy necesario, estos elementos de protección personal e insumos van a ser de gran utilidad en este momento de pico de pandemia que vive la ciudad de Neiva y el departamento del Huila. Agradecemos la gestión del gobierno departamental, de nuestro secretario de Salud Médico César Alberto Polanía, ante el gobierno de Emiratos Árabes en esta donación significativa, más en este tipo de pandemia y de pico que en este momento tiene el departamento del Huila y más exclusivamente el centro. Esa bondad del señor gobernador, esa buena gestión, se va a resarcir en un mejoramiento de la tecnología de los equipos biomédicos para la salud y el bienestar de nuestros usuarios del centro del departamento. Nos facilita el trabajo, nos blinda de alguna manera nuestros profesionales de la salud, que son hoy unos héroes que le están poniendo el hombro, que se están doblando, que están trabajando incansablemente por tener unos resultados obviamente esperados de la comunidad y poder nosotros fortalecer toda la prestación de los servicios. Entonces, bienvenido a todas estas donaciones. Y llegan en un momento muy acertado, los estábamos necesitando y llegan en un momento muy propicio para poder seguir atendiendo con calidad a nuestros pacientes. Con el propósito de estimular la reactivación económica, la Gobernación del Huila junto con el Ministerio de Agricultura está realizando la inscripción para que los campesinos tengan un beneficio tanto en el transporte como en insumos de sus productos. El Ministerio de Agricultura Nacional ha abierto este año 2 convocatorias de subsidios, uno de subsidio al transporte y un segundo de subsidio a los insumos. Permítame decirle antes algo, en el subsidio del transporte fuimos el primer departamento en inscribir productores en todo el país. Logramos cerca de 4.500, ya hemos logrado enviar cerca de 2.000 cuentas y eso para nosotros es un éxito porque van a ser 2.000 pequeños productores que van a recibir recursos económicos directamente. Y el segundo subsidio se llama subsidio a los insumos, fuimos el 6º departamento en inscribir productores y por eso el Ministerio de Agricultura nos estimuló. Nosotros teníamos una bolsa de 910 millones de pesos y por haber sido 6º nos subieron a la bolsa cerca de 1.650 millones de pesos, un incremento de cerca del 70%. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a poder
cubrirá más productores con más dinero. En promedio, cada productor va a recibir $1,000,000, que es el resultado de darles, de devolverle el 30% del costo total de los insumos que ellos van a comprar. Se inscribieron productores de ganadería y que compran concentrado para sus vacas. Se inscribieron personas que tienen lulo, frijol, aguacate, maracuyá, mora, y que utilizan algún tipo de insumo, bien sea abono, bien sean fungicidas o herbicidas para controlar las malezas. Todos los productores agrícolas y pecuarios se inscribieron y es así que tenemos un gran nivel de presentaciones y el estímulo que nos dio el Ministerio de Agricultura a la tarea realizada tanto por la Secretaría de Agricultura como por los enlaces de cada uno de los 37 municipios del Huila. Se aproxima el puente festivo de Halloween. Y el gobernador del departamento del Huila, Luis Enrique Duzán López, nos quiere recordar como siempre el autocuidado, la importancia de tener criterio, guardando siempre el distanciamiento social, lavándonos las manos y usando correctamente el tapabocas. Felicidades. El próximo 31 de octubre, no permitas que tus niños salgan de casa. Para prevenir el COVID-19, se establecieron restricciones para Halloween en este año. Por esta razón, te damos las siguientes recomendaciones. Si deseas, permite que tu hijo o hija se disfrace en casa y se vista con el traje de su personaje favorito. Cómprale un helado, chocolates, gomitas o dulces preferidos y sorpréndelo sin salir de casa. Disfruta este día en familia, realiza juegos para que se diviertan, películas o pijamada en casa. Recuerda, no es tiempo para salir a pedir dulces, no los expongas ante un virus mortal. Huila por la vida. Gobernación del Huila.